Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios misericordioso, que extiende su mano protectora sobre todos nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Él pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. No pocas veces las personas, al ver ciertas habilidades en los pequeños, al ver una serie de condiciones a veces sociológicas o ambientales que benefician en teoría el proyecto de vida de ese menor, también se preguntan, ¿qué llegará a ser este niño? En otros casos es lo contrario, es un clima de grandes privaciones, de riesgo social, de vulnerabilidad, y la pregunta se nos repite, ¿qué llegará a ser de esta criatura? Curiosamente, más allá de los cálculos humanos que pueden ser legítimos, de las dudas razonables, quisiéramos confiar, como responde hoy día este texto, la mano del Señor está sobre cada criatura. La mano de Dios, y no la desgracia o fortuna humana, es la que está sobre cada criatura. Nada es imposible para Dios. Lo esencial es dejarnos cubrir por su divina providencia. Es saber que su mano va delante de nosotros, despejándonos todo obstáculo en el camino. Que su mano va detrás de nosotros, cuidando de nuestras espaldas. Y que su mano amorosa, sobre todo, nos sostiene en la cruz. Larga y pesada, liviana o llevadera. Su mano está con nosotros. Que esa mano amorosa de Dios encuentre la docilidad necesaria en cada uno de sus hijos e hijas, como la encontró en el pequeño Juan el Bautista para siempre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les acompañe y que ustedes se dejen cubrir siempre por su mano amorosa, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.